Balón sobre el vértice para Bentancur. Bentancur quería jugar atrás, buscando a Martirena. Marcó Polenta, complementó el Torito. Pelota que venía para Pereiro. Anticipa Izquierdo. Izquierdo mete bien para Napoli. Napoli le puede dar al arco. Relojea al área. Va balón sobre la izquierda. Coloca para Otormina. Otormina puede levantar la cabeza y colocar adentro para Bentancur. Prefiere asegurar con Meli. Centro largo de Meli, buscando la espalda ya de Martínez. Vino para Pereiro. Tiene el tanto Bentancur. ¡Viene! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! Rubén Bentancur, el salteño Bentancur. Gran, pero gran apertura del argentino Meli para ponerle la bola a espaldas de Martínez, a Martirena. Llegó Martirena con lo justo para poner la bola por bajo. Dio rebote el arquero Rochette y le quedó al goleador. Le quedó a Bentancur. Control, tiro ante la puerta vacía, para que a los 8 minutos Liverpool, del primer toque a fondo, meta la cuchilla y gane 1-0 en Belvedere. Señores, cae el primer gol del partido, cae el tanto liverpulense que abre la cuenta. Una apertura magnífica del argentino Mele a las espaldas, contra la izquierda del marcador central, del lateral zurdo que era Camilo Candio. Atropelló, ganó Martirena, el pase al medio, no respondió bien Roger, dio rebote corto, se pasó en la carrera de Bentancur, volvió sobre sus pasos y definió notable. ¿Por qué? Porque la pelota la levantó buscando el ángulo superior del arco de Roger, que cubría abajo como gato entre la línea desesperado. Pasó a ganar Liverpool, jugaba mejor Nacional. En la primera, Liverpool gana el partido. Noguera va tocando sobre el sector izquierdo para que la domine el futbolista tricolor Camilo Cándido. La tiene Cándido. Cándido va levantando para Pereiro. Corre Pereiro. Allá la domina Pereiro. Pereiro y el balón. Pereiro la está perdiendo. Ahí está sacando el balón para el conjunto de Liverpool el futbolista Martirena. Martirena levanta para Rivero. La va dominando Rivero. Rivero la tiene. Rivero va encarando de la punta al medio. Mandó para Bentancur. Bentancur lo tiene. Allá a Napoli está. ¡Viene! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! Gonzalo Napoli, gran, pero gran ataque rápido del conjunto negro de la cuchilla. 4-5 movimientos para desairar la llegada de los jugadores de Nacional. Todos tarde a la presión. Y Napoli, que también le había marcado a los tricolores en la Supercopa, vuelve a anotar ahora en Belvedere. Un toque de letal en el amanecer del segundo tiempo. Una jugada preciosa de Liverpool para que al minuto y medio saque 2 de ventaja. Lo hizo Napoli. Liverpool 2, definió la ratonera al palo izquierdo. Nacional 0. Bueno, señores, cuando las bufuselas andan a todo tambor, a todo sonido, justamente en el escenario de Belvedere, llega el segundo tanto del conjunto negro azul. La tomó Rivero contra la derecha. Nacional dormido, con los cambios sí, pero sin cambiar la cara que se fue en los primeros 45 minutos. La pelota vino para Bentancur. Bentancur la aguantó, la abrió para Napoli. Ojito bien abierto, pelota bien pegada contra el piso. Sin asunto quedó Roger. Lo pasó a ganar Liverpool. Ahora son 2 tantos la diferencia. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Mejor manera. Ahí está con la pelota Rivero. Rivero con el balón. Rivero tocando para Luciano. Luciano para Rivero. Mejor Liverpool. Viene con ideas claras el equipo de Baba. Entregando para Meli. Se abre contra la raya Martirena. Balón que va para Martirena. Martirena contra Polenta. Centro de Martirena. A Bentancur. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Liverpool! Bentancur. De primera, como venía, tras recibir por bajo el envío de Martirena a la altura de la raya mayor. Ahí, llegando de nueve, una media vuelta espectacular de Bentancur para meter doblete en un año fantástico de Bentancur. Todo lo que toca lo manda para adentro y Liverpool mete el tercero para que lo disfruten sus hinchas, porque ha jugado más que Nacional, porque le gana bien y porque hoy me parece que da un golpe de autoridad este plantel diciendo: ¡epa! ¡Epa! ¡Cuidado que nos despertamos! 3-0, doblete de Bentancur. Bueno, doblete de Bentancur, el tercero de Liverpool. Una jugada preciosa, hermosa, un canto al fútbol. La pelota contra la derecha para Martirena, aquel que en el primer gol, si
sirviera justamente para el primer gol de Bentancourt. Y ahora se fue contra la derecha cuando hubo una sucesión, 10, 12, 14, 15, 20 toques, derecha, izquierda, arriba y abajo. Liverpool la manejó por todos lados. El pase vino al medio, el 9 la dejó correr, pero el 23, hablamos de Rodrigo Bentancourt, la tomó como venía, Rubén Bentancourt, la tomó como venía, la colgó en el ángulo superior izquierdo del arco de Roger. Lo gana el Liverpool 3-0 y créame, la diferencia está bien, el partido está liquidado y el grupo B tiene un líder que no lo mueve nadie, es el Liverpool Fútbol Club. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Ah, la colgó.